Muy buenas noches, bienvenidos a lo mejor de la cultura y el entretenimiento. El Departamento del Atlántico ya tiene su representante en el certamen de Señora Colombia 2013. Esta barranquillera es diseñadora de modas y se prepara desde ya para el certamen Señora Colombia 2013. Para mí es un orgullo. Yo siempre desde muy chica quise representar a mi departamento en algo. Me preparo como cualquier otra reina, ¿no? Comer sano, ir al gimnasio, no trasnochar. Eliana es casada, tiene una niña de 13 años. Su tiempo libre lo comparte con su familia y escribiendo cuentos infantiles, cuya publicación se espera muy pronto. Además, deja un mensaje para todas las mujeres. Aprovecho el momento para decirles a todas las mujeres que de pronto ya tienen hijos, que están casadas, pero que siguen siendo mujeres muy lindas, que se atrevan. Y el actor Sebastián Vega hace una invitación especial a las jóvenes de nuestro país. Comenzó la búsqueda por todo el país para escoger a la nueva chica Lux Ison 2013. Como novedades, yo creo que es casi todo el esquema del concurso, porque facilidades de inscripción, premios, y también pues como lo dice, pues empezar por nuestro eslogan, que es: tengo algo especial, muéstranos qué te hace diferente. Cuando finalice la convocatoria nacional, el jurado escogerá 30 finalistas para luego elegir a quien nos representará a nivel internacional. Como mirando el criterio de espontaneidad, que sean atrevidas, que salgan con alguna locura, con algo raro, algo que de verdad nos cautive. Y luego que un periódico irlandés publicara unas fotografías de la duquesa Catalina en topless, hoy se informó que el director del diario fue despedido de su cargo mientras se investigan los motivos que lo llevaron a la reproducción de dichas imágenes. Con esto nos vamos con más noticias del entretenimiento. Alejandro Sanz presenta Se Vende, segundo sencillo del álbum La Música No Se Toca, el cual estará a la venta a partir del 25 de septiembre. Se Vende es un tema escrito y producido por Sanz junto al colombiano Julio Reyes, cuyo video fue grabado en Madrid bajo la dirección de David Alcalde, el cual usa la danza para desarrollar historias de amor entre varias parejas. Por otra parte, mañana saldrá a la venta la reedición del álbum Bad, el cual permitirá disfrutar las canciones originales y 6 temas, entre los que se destacan duetos, lo que demuestra por qué es el quinto álbum más vendido de la historia y también porque Michael seguirá siendo el rey del pop. Es todo por hoy en las noticias del entretenimiento y como siempre, Emel tiene un dato adicional en deporte. Así es, Junior, después del empate de ayer en Chicó ante el equipo de Boyacá, viajará mañana después del mediodía rumbo a Pasto para tratar de clasificar a la semifinal de la Copa Colombia. ¿Y cómo va el Junior ahí? Invicto. Bueno, en la Copa Colombia debe ganar para poder asegurar su paso a la siguiente fase. En la Liga va invicto. Ojalá gane. Muy bien, hasta aquí las noticias. Como siempre, puntualitos. Mañana de 6:30 a 7:00 de la noche. Feliz noche para todos.